playita, compañeros, y escuchar a los mayores. Señor gobernador, no sé si les encontrará aquí. Señores habitantes, escuchen primero a los que saben de esta naturaleza. Estamos en Bogotá, en esta muestra de la Catedral de Rentienas, de acuerdo a los españoles, también de acuerdo a los artistas. Habita en este territorio. ¿Qué va a pasar? Cuando se empieza a analizar la imagen, se sabe que son imágenes basadas en lo que fue el Perú. Es decir, no hubo un imperio, no hubo una organización imperial en los muiscas realmente, no fue así de grande. Pero la imagen que se empezó a circular fue eso, que el territorio que los pueblos indígenas que habitaron en ese momento de la invasión eran un imperio. Y no, realmente son imágenes, creo que fueron de Guamampoma, no recuerdo el nombre, si era Guamampoma realmente. Pero fue él. Entonces, como que otra vez estas ideas como falsas que se pusieron a reproducir, pues fueron esas primeras imágenes de la idea del indio que iba a pasar. Pero aquí también me gusta llamar la atención de que pues no fue totalmente pasiva la forma en la que ocurrió la invasión. Pues recordarán que muchos otros pueblos indígenas como que acordaron con los españoles para hacer las diferencias. Sí, los caciques también le acordaban. Exacto. Sí. Y de hecho, como un dato curioso de verdad, de acuerdo con Marisol de la Cadena, va a pasar que las personas, como, o sea, la palabra mestizo para los primeros siglos no va a significar totalmente esta relación como de mezcla de sangre, sí, sino aquel que va a generar un desorden de manera política. Porque entonces, no estaba en el papel, entonces exacto, no sabían qué hacer con él. Exacto, sí. Entonces un cacique terminaba siendo de una élite, pero también era indio. ¿Pero qué iba a pasar? Se volvía mestizo si se casaba con una mujer indígena. Entonces se supondría que no lo sería porque son, digamos, en términos raciales, como que indígena más indígena, sino que sigue siendo indígena. Pero se pensaba como mestizo porque eran relaciones tanto de raza como de clase, como dato que se iba a reconocer. Entonces la realidad es mucho más compleja. ¿Qué va a pasar entonces? Al momento de hablarnos de identidad, es que durante todo ese momento lo que va a pasar es un proceso de homogenización. Por ejemplo, ahora en Colombia habemos 115 pueblos indígenas. Y la palabra indígena se encapsula toda esa diversidad. No permite a las personas reconocer que hay variadas lenguas, que hay diferentes prácticas, que hay diferentes formas de entender el mundo.
Entonces por eso este concepto va a ser como muy como controversial, porque si bien sirve para resistir, también es como una ambivalencia, también oprime de alguna manera. Entonces, disculpa, no me puedes grabar.